Bien, pues estamos con el precandidato Alejandro Margalloso. Alejandro, pues acabamos de pasar ciertas cosas ahí en el partido. Bueno, todo esto orquestado por el gobernador. Que bueno, hay una sorpresa, ¿no? Que cambian totalmente las cosas. ¿Qué es lo que nos puedes comentar acerca de lo que sucede internamente, pues en el PAN y todas las alianzas que sucedieron? Pues mira, yo estoy desconcertado, ¿sí? Porque nos hemos acordado una encuesta donde estuvieron los presidentes de los diferentes partidos políticos, bueno, los representantes de los diferentes partidos políticos, y estábamos pendientes de esa encuesta. Desafortunadamente empezamos a sondear y la encuesta no llega y no llega, y empezamos a estar un poco nerviosos, ¿no? De repente nos mandan traer de Puebla, nos encontramos con diferentes actores. El que me llamó la más atención fue el licenciado Baraquiel, que estuviera en ese lugar. Y obviamente esto empieza a darnos molestia, ¿no? Pues, ¿qué hace esta persona aquí, no? Y bueno, ahí está ahorita el escenario, ¿no? Nos plantean que la propuesta de Espinosa estaba, cuando él nunca se registra en el partido como lo hicimos nosotros, no llega a la mesa donde supuestamente va la encuesta. De repente lo suben en una mesa ahí a decir, ¿sabes qué? Pues el señor tiene números y va, ¿no? Yo cuestiono esa parte, digo, oye, pues, ¿dónde está la encuesta? Sobre la encuesta hablamos. Y pues nos resulta una encuesta totalmente desfasada en tiempo, donde incluso hay un personaje que ya falleció de los aspirantes, que es Andrés Morales. Aparecen otros actores que nada tienen que ver en esta contienda, como es el doctor Manuel Méndez de Olarte, como lo es señor Mariano Lima, ¿sí? Por lo menos no lo vimos en campaña nosotros, y nos recomienda pues que es una encuesta que hizo generalizada, y pues eso fue la molestia de nosotros, ¿no? Bien, pues en esa reunión, ¿qué es lo que sucedió? Híjole, pues mira, yo me decepciono de mis compañeros que me acompañan ahí, porque yo pensaba una defensa más férrea al asunto de la coalición. Estaba David Gorzo, estaba Pablo Gorzo, ¿no? Que eran dos personajes de dos partidos distintos, y estaban mis compañeros Cio Huerta, estaba el compañero Oscar Juárez Macuil, la doctora Xochihuila, Carlos Méndez, la maestra Marisa Méndez Montes, y un servidor. Y cuando empiezo a oír que pues sí hay un cierto respaldo a la segunda propuesta, porque la primera es descartada, porque no estamos de acuerdo, ¿sí? Cuando se empieza a ver que hay cierto respaldo a la segunda, pues ahí mi desconcierto es mayor. Mi desconcierto es mayor. Y yo sigo insistiendo pues que nos presenten los números. Y pues enseñan lo que ya te comenté, una encuesta nada, totalmente fuera de la razón, ¿no? Dentro de esa encuesta pues se encontraba Baraquiel en este caso. Sí, porque supuestamente en base a esos números pues era la segunda posición de después del candidato del PRI y que ganó en ese momento la interna de ellos, ¿no? Y obviamente eso pues no lo presentan como una panacea de que él podría ganar la elección. Sí, sí. Ahora, bueno, todo el mundo le extrañó eso, ¿no? Que pues en el PRI primero pues tiene una contienda interna, la pierde. Y bueno, de repente, pues de la noche a la mañana dicen que va por a la unión, ¿no? El compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí por Puebla Unida, que se queda como candidato y que lo nombran? ¿Tú qué crees que está pasando ahí? Mira, yo no quiero especular. Creo que hay presión de grupos facciosos muy arriba de la cúpula de poder. Y pues el gobernador de alguna atiende esas presiones de esta gente, ¿no? Es lo que percibo. Sin embargo, lo que no se vale es, primero, pues que el señor es un candidato perdedor y que lo que puede como una propuesta que posiblemente pueda ganar la primera, ¿sí? Esto no va a suceder, ¿sí? Es muy difícil que sea, además en un municipio donde se dio una batalla importante y se ha venido luchando contra el fantasma de la imposición. Tal pareciera que es la regla, ya en Jocingo tienen que imponer candidaturas para que esto permee. Y pues, para mí esto creo que ya le tenemos que decir basta, o sea, lo hicimos la vez pasada y hoy lo volvemos a decir, no aceptamos ese tipo de cosas.
¿sí? Tienen que respetar, tienen que aprender a respetar esa situación. Esa gente no vive aquí, nosotros sí vivimos en el municipio y somos los que tenemos la problemática diaria, ¿no? ¿Piensas que pues, el gobernador se dejó en este caso pues llevar por intereses, como tú dices, de ciertos grupos? Mira, no sabría decirlo con cierta precisión, sería muy aventurado decirlo así, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que sus operadores políticos pues, le dan una encuesta totalmente desfasada, lo meten en un problema de poder presentar un dato duro y de alguna manera, pues él no sabe, no que no sepa, sino no, ya no sabe cómo plantear la situación, ¿no? Y se enrollan en esto, el grado que se tiene que levantar no nos dice ni siquiera con permiso, dice sale, nos deja con los presidentes de los partidos políticos, que ya nombré, y en el PRD les son 15 señores, las posiciones no van a alcanzar, y entonces yo levanto la mano y digo, señores, no se preocupen, yo de aquí me retiro. Si yo me voy, no quiero, quédense con sus puestos, para que les alcance. Ahora, yo me retiro. Tú comentas sobre unos puestos que a todos les tuvo que dar, esto fue una repartición de puestos para que ellos pudieran aceptar, pues en este caso la imposición de Barakiel. De hecho las posiciones se tenían que dar, ¿no? De alguna manera se iban a hacer una repartición de posiciones en base a algo, ¿no? Y lo lógico es que es en base a los números que vas teniendo. O sea, Pitágoras no se equivocó, ¿sí? Sí. Pitágoras no se equivocó. Entonces, esto era en base a qué posición tiene el que va a la cabeza, qué posición tiene el segundo, y era una cuestión ya más de verdad. Pero si la encuesta no la hacen y se la quieren sacar de la manga, ¿cómo ordenas esto? Es imposible, ¿sí? No imposible, lo hicieron, pero no es debido como lo hicieron. Bien, ¿piensas que pues, los demás aceptaron porque les prometieron un puesto, alguna regiduría, algún puesto en el gobierno? No sé si gana en este caso Barakiel, ellos tienen un puesto seguro, ¿crees que lo hicieron por eso? Yo imagino que obviamente quien está aquí busca accesar a una posición política para algo, ¿sí? En el caso de un servidor, pues era para hacer algo por la sociedad, ¿no? Con un equipo de trabajo, con un proyecto definido, muy cercano a la sociedad esta situación. En el caso de ellos, pues ellos tenían que explicarlo a la sociedad de frente, ¿no? De cara a cara. Ellos, pues yo realmente quería un hueso, como realmente se dice, ¿no? Sí. Para pues, calmar mis inquietudes. Yo creo que la población no merecía esto. La población no merece de sus políticos un acto de cierta traición a espaldas de ellos, ¿sí? Uh-huh. La gente confiaba en esta coalición de alguna manera porque pues, se venía haciendo un trabajo en cambio, ¿no? Uh-huh. Y los teníamos que sujetar a algo, y en este caso era una encuesta a la que ya habíamos acordado. Sí. No se sujeta, eso se sujeta a una determinación meramente fuera del contexto, y esto es lo que realmente causa la molestia, ¿no? Y si nos quedamos callados, si la gente no decimos nada, si los dirigentes todo lo pasamos, pues la población seguirá en la posición que está, pues nadie dice nada. Uh-huh. Alejandro, pues no sé, ¿qué es lo que vas a hacer o ya estás haciendo algo para pues hacer demostrar a la ciudadanía que es una imposición que no lo acepta, ¿no? En este caso, pues los integrantes, los militantes del Partido Acción Nacional. Sí, mira, yo creo que ahorita la primera acción era informarles con cierto lujo de detalles algunas cuestiones que yo viví en el momento, ¿no? Uh-huh. Porque también se estaba corriendo pues que Alejandro se hace la víctima, que Alejandro se vendió, que no, o sea, y que los panistas no tenemos dignidad. Uh-huh. Habemos panistas que sí la tenemos, que tenemos un compromiso social y que creo que de alguna manera, ¿sí?, tenemos que darle la cara a la gente y decirles que está pasando esto, ¿no? Muy bien, Alejandro, bueno, pues tu convicción se nota, ¿no? O sea, tú no aceptaste nada y te levantaste y te fuiste de esa reunión. ¿Crees que se pueda volver a repetir con este movimiento que se pues empieza ya a armar, ¿no?, lo que se vivió en otros años? Mira, la idea no es llegar a esa magnitud. Yo lo que quiero es que entiendan, quienes tienen que entender, pues que Ocotzingo es una población
que se tiene que parar de frente ante esta situación. Mucho lo han pisoteado sus líderes políticos, ¿sí? Sus autoridades, que no han estado a la altura de la población. Huitzingo, le digo, a México, lo que es el Tribunal Federal Electoral, ¿sí? Hace mucho tiempo, porque el robo de votos no era ya en las urnas, era en los tribunales estatales, ¿sí? Y gracias a todo este movimiento se crea lo que es ahora el TRIFE. Uh-huh. Y ese TRIFE hoy le da triunfos a PRI, PAN, PRD, ¿no? Pero en esta figura del acuerdo de mesa, esa rompe con el esquema de la democracia, ¿sí? Entonces creo que es un laboratorio de acciones posibles a futuro y hay que extirparlos, hay que quitarlo. Creo que no hay nada como que el ciudadano sufrague su voto, ¿sí? La encuesta es válida siempre y cuando sea una encuesta seria y se lleve con respeto a los actores, ¿sí? Y los actores estamos obligados a respetar esa situación, ¿sí? De la encuesta, del voto, porque el ciudadano tiene ese derecho, a que también es obligación por ese derecho, y cuando sufraga y determina, tiene que hacer, hay que respetarlo, ¿no? Y creo que Acción Nacional eso lo ha hecho aquí en Huitzingo, lo ha hecho cuando ha ganado el PRI. No hemos hecho más que respetar la voluntad de la sociedad. Pero ahorita, no. El asunto todavía no llegamos a la constitucional. Y ya hay esos problemas. Imagínate cuando lleguemos a la cuestión constitucional, ¿no? Sí, es de atender eso. ¿Qué tanta confianza tienes en la ciudadanía que pueda respaldar pues esto que estás realizando? Pues mira, una golondrina no hace primaveras. Creo que mi obligación política, social y moral era dar la cara a la gente, ¿sí? Lo estoy haciendo. Creo que mi respuesta era decir no, en el momento que tenía que decir no. Hoy le toca a la gente también asumir su responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Te acompañamos en este viaje, por lo menos para determinar que esto no se tiene que volver a repetir, que esto se tiene que acabar, ¿sí? Yo voy a llevar algunas acciones de aquí hasta el 7 de julio, que va a ser la elección. ¿Sí? Yo le pido que esté pendiente cuando la convoquemos, que venga. No les vamos a quitar mucho tiempo, son 20, 30 minutos que a lo mejor nos regalarían ellos y obviamente el tiempo de traslado a donde los convoquemos. Pero va a ser importante que asista, ¿sí? Son acciones tranquilas, pacíficas. Yo espero no llegar tampoco hasta el 7. Yo espero que esto se resuelva de aquí a mañana, por muy tarde del lunes, ¿no? Está ahorita el jaloneo muy fuerte en la ciudad de Puebla, porque hay molestia, porque esto ya se dejó sentir por parte del partido en la mesa y la sociedad ha hecho reclamos muy fuertes, ¿sí? Entonces creo que esto se está analizando. Lo importante es que ya haya una salida y una solución favorable para la sociedad, para los partidos que integramos la coalición, y no vamos a estar en una situación de este tipo, ¿no? ¿Qué personaje piensas que puede tener la solución que diga, pues esto ya se va a hacer así y no hay otra? Tiene que ser los presidentes de los partidos políticos, ¿sí? Obviamente me imagino que uno puede ser el gobernador por la figura que tiene, ¿sí? Pero yo creo que les voy a quedar a los presidentes de los partidos. Ellos son los que realmente les toca esta parte, ¿no? Pero no sería un testigo de honor de la decisión tomada, porque es el partido que lo lleva al poder, el partido de la coalición, ¿no? Entonces sería un testigo de honor de lo que ahí se determine. Pero la responsabilidad de los presidentes de los partidos políticos a nivel estatal, PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza. A pesar de que tenga o no tenga, sí, que tenga o no tenga este efecto esto que estás realizando y que al final se imponga lo que pues hicieron, ¿tú seguirías en el partido? ¿No tendrías? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías después de que sucediera? Yo soy pitufo, soy panista, sí, lo he dicho toda mi vida. Debo reconocer que un compañero sí tuvo algunos acercamientos con otro grupo, pero yo en lo particular, cuando me lo comento, digo, ¿saben qué? Yo estoy en Acción Nacional, ¿no? Yo creo que el proyecto Acción Nacional es un proyecto viable, es un proyecto que puede conducir al cambio en México. De hecho lo ha hecho, y difícilmente yo me voy a otro lugar, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras dar directamente al gobernador? Pues que no soy su enemigo, que no quiero pelearme con él, ni tengo la intención de pelearme con él, ni es mi objetivo pelearme con él. Simplemente decirle que se acuerde que aquí la gente votó por él,
y que lo único que pedimos es respeto a la determinación de la gente. Que me hubiese gustado mucho que la encuesta se hubiese realizado en los términos que se acordaron y que nos hubiera evitado este tipo de situaciones penosas para ambos, tanto para él como para nosotros como población, ¿no? Y que lo único que hago es hacer valer un derecho de partido, que es mi derecho a ser elegido, de votar y ser votado, que es a la vez también un derecho constitucional, ¿sí? Que eso también no lo debemos olvidar, y que mi único pecado fue ponerme a trabajar para sacar números y entregarlos en la mesa, que si mis otros compañeros los números no les dieron, les sería responsabilidad de ellos. Yo peleo lo que tengo y lo que la gente me respalda, ¿sí? ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues que no se desanime, que es importante tomar decisiones. A los jóvenes, que es tiempo de que vayan viendo que su participación es fundamental en esto, ¿sí? Que sus papás en su tiempo, muchos de ellos dieron una lucha frontal ante la imposición, y que hoy está llegando el tiempo a ellos de tomar la batuta, de tomar el control de algunas cuestiones políticas, y que va a ser importante su participación en esta elección. ¿Algo más que desees agregar? Pues darte las gracias por estas entrevistas que me has dado. Creo que es importante, que son nutridas para la cultura política de la población, y que agradezco a Metrópolis este espacio que nos das. Va a ser bueno para la sociedad, porque va a tener un criterio más amplio sobre nosotros. Y como dije, es importante que la gente nos conozca, cómo pensamos, qué queremos y hacia dónde vamos. En las sombras no vamos a poderle mostrar a la gente nuestra realidad. Prueba de ello es que de repente aparecen políticos que dicen ser una cosa y frente a una autoridad superior meten la cola entre las patas y bajan las patas. Muy bien. Entonces,